Estoy leyendo un libro que me está gustando mucho. La casa de los espíritus, de Isabel Allende. Muy Una bien. prosa preciosa. ¿Sí? <laughs> sí, muy bonito, me está gustando mucho. Muy bien, muy bien. Isabel Allende no Isabel. he leído nada. Porque conozco a su marido Salvador. Es alguien, ¿no? <laughs> Salvador Allende, que era un, 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 un jefe, un jefe de estado de estos. Pero no, sería su hermano, no su marido. Sus hijos se llaman Allende Allende. Ya es verdad que Andrés Allende Allende. Es verdad que no. A ver, supongo que habrá más de dos Allendes. Igual no, no tienen nada que ver. Pero mira Salvador Allende. Y es que mira que te digo que si pongo Salvador el primero que me va a salir es Allende. No, bueno. Salva... Y... <laughs> Puñantín, Sa Escoda. Salvador Escola, Escoda Madalona. Dalí. Esto... Dalí seguí, seguí Allende, expresidente presidente de Chile pues igual sí que tienen algo de valentesco el presidente de Chile Salvador Allende Poli... y, y si pongo Isabel tú en dónde crees que sale Allende sale eh, creo... arriba sí, después la, la de sexta yo creo no hostia Uf. Pantoja Isabelita <laughs> bueno es Isabel segunda del Reino Unido Isabela restaurante eh, Forn Isabel Forner Isabel II la católica Díaz Ayuso Cochet y, Allende, Allende. y está, Allende bueno mira de bueno, por ahí ¿no? están, todo, están todo, los dos están en el top 10 top 10 de su nombre esto en Eurovisión es, curioso, es ¿eh? en Eurovisión es buen, buena posición claro el top 10 es curioso esto de quieres jugar más a esto venga a, pon Adri <risa> <risa> Voy a salir el primero porque me busco un montón. <laughs> pero lo pongo yo, lo pongo yo. Aunque ah, bueno, no sé, no sé si cada, cada país tendrá su, su, su Adri, su, su top 10. Cada país tiene su Adri. Voy a bajar un poco esto porque estamos gritando mucho. Es en, en Google tengo que ir, ¿no? Directamente sí. en Google. Bueno, sí, o en tu buscador de confianza. De confianza. Vale, a ver. El, ese Uf. que hay, planta árboles, no sé cómo se llama, pero... ¿Quién? ¿Quién planta? Hay un Uf. árbol... Un, no, no es un árbol, es un buscador uh -huh. que cada vez que buscas plantan un árbol en algún sitio. ¿Qué dices? Sí. Esto es brutal. Me ¿no? imagino que luego se lo venden o algo para hacer papel o algo, yo qué sé. Um, a ver, tengo... Pero claro, pero... Te... Bueno, da igual. A mí, bueno, no, no entiendo el juego a ver, si no sí. sabemos la. ¿Estás buscando a Adri para ver dónde salgo yo? Sí. Pero es que no vaya a salir. No. A ver quién Tengo sale. Adriana Lima en primera posición. Que no. que no conozco a nadie. Está Adrián Brody, Adriana Lima. Adrián, un futbolista, eh, que solo se llama Adrián. Vale. Y, y los otros no sé. ¿Cuánto llevas viviendo en, en, en Bruselas? Pues hará ya 10 años y medio... diez años y medio, un poco más. Fuah, ¡Qué pasada! Eso quiere decir que es que hoy lo pensaba, que nos conocemos hace 14 años. ¿14? ¿crees? Hará 14 este año, creo. En septiembre. Y así como, Dios, somos súper viejos. Somos, nuestra relación es un adolescente asqueroso. Sí. <laughs> Nuestra está relación en tiene, ac tiene acné Ha empezado a fumar porros <laughs> eh, Sí, sí, está en lo peor Nuestra relación pero está bueno. en el peor momento No, no, pero le irá mejor Pero claro. si sí, ahora está enfadado Y tiene la cara deforme Está da, da unos, unos portazos A ver, no todos los ¿Tú eras un adolescente rebelde? No, soy de carácter calmado Pero tengo mis cosas Signifique lo que signifique eso ¿no? Vamos que mm. Que no dabas portazos, es lo que yo ¿Portazos? No. ¿Una vez? Claro, yo vivía en Alcarraz, que está... Nos conocimos en Lleida, que es para los que no... Sí, es verdad que hemos empezado como muy <laughs> abrupto, ¿no? Bueno, eh, gracias por escuchar el podcast de Adri Romeo. Uh. Él es Roger T, un amigo mío. He dicho Roger T, eh, ¿cómo, te, ¿Cómo se pronuncia después de 14 años? ¿Lo he dicho bien? Se si lo dices bien. Ahora en el último rodaje en el que estuve, hubo una. La, la, la que hacía el maquillaje de efectos especiales, que me estuvo llamando Robert todo el rodaje. Es eh, verdad que es más fácil. Eh, bueno, no, depende. <risa> <risa> si, eres, si tienes algún problema mental que te impide pronunciar Roger. es verdad que eh, Roger es sí bastante fácil. Robert, eh... Eh, entonces eh, eso, nos conocimos hace 14 años en la uni. ¿Y tú te acuerdas? Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo del. Yo me acuerdo que te vi, por pr... hablamos por primera vez. Bueno, no sé si hablamos, pero te vi por primera vez cuando nos... Cuando nos... el primer día que nos hicieron el tour por la universidad. Mm. Y me acuerdo que subíamos por las escaleras de la... de la biblioteca que nos enseñaron la parte de abajo. Y me acuerdo subir por esas escaleras y estábamos andando juntos. Y luego, una de las primeras conversaciones, me acuerdo que hablamos de The Killers. ¡Hostia! De que, nos gusta, que te gustaban The Killers, eh, y, y dije, ah, mira, qué bien. Qué bien ¿no? A ti también te <laughs> y gustaba, y yo, y yo, ¿no? Sí, sí, sí. Unía mucho la música en esa época, ¿no? Bueno, la música es eh, una, una fusión para todo el mundo. Sí, sí, pero. A ver, si, si no existiera el reggaetón, todos los reggaetoneros y todos los jovenzuelos estos de ahora, ¿qué tendrían en común? TikTok. ¿Pero es que... qué es TikTok? reggaetón en y, forma música, de, y música reggaetón todo. en forma de red social ¿no? el reggaetón en forma de red social el, el TikTok es el reggaetón de, la, de las redes sociales claro o sea el reggaetón es lo que une a la generación actual bueno he dicho reggaetón por decir es la Pero, música sí, todo esto Sí, está y a nosotros era el indie Claro, y también era una manera un poco de decir, ah, vale, es de los míos. ¿sabes? Claro, no escucha, eh, escucha misma, reggaetón. escucha <laughs> indie. Exacto, no escucha reggaetón. Porque estaba, estaba muy mal visto en esa época. Por... Estaba muy mal era visto. Como, qué asco. A, a ti te sigue sin gustar nada el reggaetón. ¿no? A mí hay algunas canciones que puedo escuchar. Hmm. Sobre todo me eh, escucho el, el reggaetón que escuchaba cuando tenía 15 años y salía por, por la Wander. Claro. Si hay alguien de Yaida que recuerda la Wander, yo allí fui, una fui, vez con, solo. fui casi concebido allí. Bueno, no sé si fui concebido como <laughs> Tengo o... la teoría de que fui concebido en, en la Wander. ¿Sí? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo viene esta teoría? Pues porque mis padres son muy guays. Porque tus padres son de, de follar en la Wander, ¿no? Bueno, no sé si fue... Perdón A ver, sí perdón, perdón. Eh, en, en todo caso, eh, mis padres eran muy jovenzuelos y, y en esa época pues estaban las sesiones de tarde del domingo Eran pues los, no, los 90, finales los de los 90. 80, principio de los 90 Entonces... Eh, ¿Y por qué venía esto de la Wander? De qué estamos hablando. Ah, ¿por porque el reggaetón, el reggaetón el que escucho ahora es el reggaetón que escuchaba en la sala revival de la Wander. Vale, vale, vale. Antes vale. de que o sea, robaran no es... todos los cables y la derrumbaran porque tenía riesgo de, de derribarse, de derrumbarse derrubar. sola. Ya, y dice, antes de que se caiga eh, solo, <laughs> ya ves la Wander, tío. Yo fui una vez solo. Fui, fui contigo, creo. Fuimos unos cuantos de nuestra clase y no había nadie. Fue un. Como el Cotton, que también era como... El Cotton una discoteca fue lo enorme. mejor que nos pasó. Y iba ir, era como ir, yo qué sé, como el Apolo de grande igual. Sí. O, ¿O más? más. Ah, tampoco tengo exageres. No. era porque eras más pequeño. <laughs> era más pequeño que, <laughs> que el Apolo, ¿no? O sea, aparte era de... algo más pequeño que el Apolo, pero eh, estaba mucho más vacío que el Apolo. Era, o sea, era una discoteca bastante grande y estábamos nosotros... Estábamos solos. solo. Era la única discoteca añadida en la que ponían música que se escapaba un poco del circuito comercial hmm. y, y, y pues con Ima, que es otra, otra amiga nuestra que también estaba estudiando con nosotros. Ima González. González. buscarla a ver, 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 ver qué top. Pero bueno, está en el top 5, seguro. Seguro. Eh, pues con Ima eh, nos enteramos de que estaban buscando relaciones públicas para, para el cotón. Entonces pues nos apuntamos directo, nos tenían que pagar, cinco, creo que nos, nos, nos hablaron de 50 euros por, por vez que salíamos a repartir flyers. Bueno. Nunca, nunca fue algo constante, pero nosotros salíamos cada viernes y cada sábado a repartir flyers por lo, la zona de los vinos de Lleida. Nos daban perlucas y cositas con luces y varitas y disfraces. Y íbamos a hacer la ruta, nos daban consumiciones en todos los bares por los que pasábamos, y luego teníamos entrada gratis al en cotón más barra libre. Tremendo. Entonces, Bueno, pues ahí éramos 10 éramos en la discoteca, pero nos lo pasábamos. Sí, sí, era increíble, yo me Sí, sí, sí. Bueno, al final todos hemos hecho eso en algún momento, ¿no? Yo cuando estuve en el Apolo, todos hemos hecho, venga, voy a, voy a trabajar por, por, ir, por poder ir gratis de fiesta. Que al final, era nuestro, que mi, mi gasto, nuestro gasto principal en, esa, en esas épocas era, era salir. salir. Entonces, sí, salir está cubierto. Claro, lo de pues más más es demás, gratis. pues ya está bien, estaba muy bien. Fue divertido. Y, y sí que. Y, pero yo no me acordaba del primer día que hablamos de los killers y todo eso. Pero sí, me acuerdo de la primera fiesta que hice en casa. Y ahí es como el primer. O sea, que ya nos conocíamos de antes, pero el recuerdo, recuerdo que tengo de. de verte y decir, ¿vale? Es eso, que igual hacía dos o tres meses ya que nos conocíamos. Pero Vamos, es que, que tengo, tengo, ni... no, pero tengo muy mala memoria, que no me acuerdo de nada nunca. Mi único amigo en la universidad durante dos meses solo se acuerda de, de mí a partir del segundo mes. Bueno. A partir de que... No, coño, pero yo sabía que habíamos sido amigos desde el principio, pero no, tengo, no tenía como el momento que nos conocimos, ni... Es que tengo muy mala memoria. Pero sí, sí, es que lleva, no conectamos mucho con nuestra clase, tú y yo. No, al principio... Es verdad que al principio yo salía más con otra gente. Y además es que al principio yo no salía mucho, porque yo vivía en Alcarrás y era... Eh, no, por eso no me acuerdo de ti, estabas en Alcarraz es verdad que todo lo que era extraescolar no, no, lo, no, lo, no, lo, no lo hacía mucho hmm. luego ya empecé a dormir por el suelo en el sofá de, de vuestra casa eres pienso... una de las personas que más ha dormido en el sofá de, de mi casa bueno, de casa Manu. O casa Maki o casa, o casa Dani. Ya, yeah, nunca fue mi casa. Nunca fue tu casa. Fue el que vivió más tiempo allí, pero. Nunca era mi casa, siempre la casa de los otros. Pero sí, sí. Eh, hasta lleva muchas pintadas en el. En... Que recuerde solo una. Pero un día, pero muchas pintadas. Muchas pintadas. Eh, lo que sí que me pregunto es eh, ¿cuántos gramos de? atención ahí, eh, proteínas eh, provenientes de cucarachas <laughs> tendré en mi organismo porque sin querer. nunca, o sea, ahora pienso en, en cómo dormía por el, por, el, por el suelo en un colchón en ese piso lleno de cucarachas por todas partes, sí, sí, yo wow, yo lo recuerdo eso como Vietnam sí, sí, <laughs> tuvieron que venir a fumigar, pero hubo, pasaron meses hasta que vinieron a fumigar, eh en mi vida, es eh, que qué asco. Pasaron qué meses, asco. pasaron meses. Yo un día me preparé un colacao y fui a bebérmelo. Ya, ya. Ya. No. Fui a bebérmelo y había una cucaracha. Oh, Dios. Sí, sí. Y Pero fue, bueno, ahora están muy de moda. Creo que ese fue el día que ya llamé, llamamos al casero y dijimos, oye, no. que, hasta creo, aquí creo que necesitamos. Fumigar. Ahora, si sí vas, a, vas a alguno de estos, eh, hamburgueser, estas de hamburgueserías eh, gentrificadas por aquí por Barcelona, seguro que tienes que pagar 3 euros para, para comerte una... las cucarachas. Sí, bueno, el, el alimento del futuro, además. Claro. Eh, no, sí, sí, por aquí está lleno. Pero claro, ¿te entra alguna vez? Bueno, aquí no. Aquí me entró solo una un día, pero entró volando, tío. Ah. Entró volando. Qué, bonito. qué... qué bonito. She was a fairy. <laughs> qué, qué momento, ¿no? A, acojonadísimo. Yo como... ¡buah! Eh, que ya, ya lo expliqué en el podcast, pero salí, salí de aquí y cerré la puerta de aquí. Mierda. Eh... ¿No tienes micro? Sí, voy a, voy a cambiar. Venga, cambiamos el micro. <laughs> oh, <qué> desastre, ¿no? <laughs> vale, ¿por dónde íbamos? Por las cucarachas. Por las cucarachas, pues sí, sí, eh, fue terrible. Ah, que entró un día aquí. Bueno, da igual. Eh, la acabé matando, ¿eh? Pedí un zapatazo. Es una de las cosas más increíbles que he hecho en mi vida. Eh, porque claro, era una cucaracha que podía volar. Y conseguí llevarla al suelo con una táctica de ir moviendo, ir, ir como asustándola. Acabó en el suelo y luego le tiré... Y quizá una de estas, quizá fue una de estas. Luego la limpié, porque ya sabes que si no luego... Eh, en los huevos. Los huevos, los huevos. Eso me, gusta, me gustaría verlo, me gustaría saber si es cierto. Ya... Yeah. Y, si, y, y ver cómo los huevos de repente aparecen... Ah, oh, qué asco. Eso seguro que pasó en Yaida, en nuestro piso. Bueno. Seguro que matamos una y, y por eso se reproducieron todas. Pero sí, sí, eh, era un piso terrible. Yo me acuerdo que hubo, hubo mandarina en el techo hasta el último día que nos fuimos, de que yo un día... Eh, yo, yo no soy un adolescente rebelde, pero soy un adolescente que no sabe controlar para nada sus emociones. Y, y, tira, y reventé una mandarina contra la pared. Y, y, y hubo en el techo, por pues los cuatro años, hubo mandarina del techo. Luego, un, un día que eh, alguien en una fiesta había una tarta y la. Bueno, a la mañana siguiente toda la pared era tarta. Había tarta por. por bueno, yo qué sé, sí. Era pobre Dani porque además Dani es como super así y de hecho entrabas en su habitación y era un oasis, estaba todo limpio y tal, y de repente abría la puerta y había como telarañas tenía que salir de ahí con un machete para llegar a la sala pero en su habitación era, era el sí, sí, impolutísima sí sí, sí. sí, sí, pobre, bueno eh, un saludo Dani, te queremos mucho te queremos mucho me ha costado decir mucho, no sé por qué, pero es ¿Qué verdad. Queremos... Es verdad, es verdad. Eh, pues sí, hace 14 años, tío. 14. Pero bueno, sí, fueron muy... Siempre la gente hace broma con Yeida, yo el primero, pero yo me alegro de haber ido ahí. Fue muy guay, además era como que la ciudad era nuestra, ¿no? Porque no había nadie más. Claro. Solo había claro. 15 estudiantes de comunicación sí. y, bueno, había muchos de INEF y tal y de esta peña, pero que iban por otros lados. No a les, a les ver, gustaban no, pues los tipos. A ver, lo estás planteando como si en Jada hubiera la posibilidad de ir por otros lados. No, es verdad, <laughs> estábamos todos. Yo creo que estábamos. Eh, trabajamos muy bien y, y logramos eh, trabajar el, el hecho de vivir en una burbuja sí. <laughs> e ignorar las cosas que no nos interesaban. Ya. Yeah, que era. Casi todo. casi todo. Era casi todo. Eh, entonces, en esa burbuja. Es, en esa burbuja era la habitación de Dani. Claro, esa era nuestra. Nosotras, en nuestra burbuja todo estaba bien, todo estaba. Y fuera estaba Y llena. fuera estaba Lleida. <laughs> ya ves. Pero no, pero eso fue muy. fue guay. El otro, estaba ahora he estado he estado en el camping este fin de semana bueno es que no me has dicho nada nos vimos el otro día y no, no ya no, te has no cortado has dicho el pelo nada. me he hecho varias cosas te has cortado el pelo lo, lo he pensado cuando sí. te he visto subir las escaleras pero se me ha olvidado <laughs> fíjate que desde que te he visto <laughs> a los cuatro escalones que has llegado aquí se me ha olvidado <risa> él, <risa> pero lo había pensado sí. y te queda muy bien tío muchas gracias me lo he cortado especialmente porque me invitaste a tu podcast <laughs> ah, y me pues... dije, bueno me voy a cortar el pelo también fui a hacer algo que no había hecho nunca antes y que no sé si voy a repetir. A ver, <laughs> me fui a hacer las cejas. Hostia. Pues mira, te quedan muy bien, sí, Muchas pero no gracias. me había fijado que no, Bueno, no. pero eso eso es lo que mola cuando y se le se lo dije, que que estén hechas, pero que pero no que se no, note. Claro. Claro, claro. Pero es verdad, joder. Pues sí, sí, sí. No, Nos pero ahora me acuerdo, un... es verdad. Tenía las cejas hechas A una tal, mierda. Llevaba siempre una pinza en el bolsillo para <laughs> recogerme los pelos que me caían. Ya ves. Eh, y luego también estuve en la playa para ponerme un poco moreno. <laughs> para el podcast. Para solo. el podcast. A la playa hubiese sido igual. <laughs> sí. La playa. Estuve en Cambrils, que es... Eh muy bonito, si no habéis estado en Cambrils lo, recomiendo, recomiendo. lo recomendamos, Cambrils no gentrifiques más los sitios no, pero Cambrils tiene una, bueno, tampoco, una identidad no, tampoco las cinco personas que me escuchan van a, van a cambiar Masivamente el, camb van, van a cambiar la historia de, te imaginas dentro de 20 años la historia de Cambrils bueno, bueno, todo, un... est estábamos tranquilos pero Roger en un podcast, en un podcast dijo sí, eso sí. y desde entonces si me tienen que poner una estatua para re agradecerme eh, toda esta labor que estoy haciendo por Cambrils para promocionarlo, ya sé dónde quiero que sea. ¿Dónde Mira. quieres que sea? En Cambrils. <laughs> claro, eres... En alguna rotonda de las de, de, de Cambrils. De las buenas. No, porque hay una rotonda. A ver, yo, el camping, yo, mis padres tienen una caravana y siempre se van al mismo camping. Hmm. Y está entre Cambrils y Vila Vale. Y justo ahí donde entras para el camping hay una, una rotonda pero no hay nada en esa rotonda. O si hay algo, está tan mal hecho que no me ha llamado la atención y he ignorado lo que hay encima de la rotonda. Pues allí me gustaría que estuvieran. En, en, en la rotonda, la primera de... de... Es cuando sales de, de, de Cambrils, que está el paseo ese, eh, el puente de, de madera... Famoso puente de madera de Cambrils. Sí. Sí, sí, que se quemó en el 1312, ¿no? Sí. Y luego lo hicieron de piedra, pero luego con, en una de las guerras se derribó y volvieron a hacerlo en. una de las guerras esa? La... ¿Cuál era? ¿Cuál era? La, de la, 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 la decimosegunda. La decimosegunda guerra de Cambrils. De Cambrils, ¿no? Sí, sí, sí. Esa fue heavy, ¿no? Esa fue la más, eh, la más eh, voraz. Sí, Boraz, sí, sí, fue sí. voraz, creo que fue voraz. Te diría que fue voraz, que es como la, la, la Hay gente que dice la decimosegunda guerra de Cambrils, hemos dicho, sí. pero otros dicen la guerra voraz. La guerra voraz. La guerra voraz. ¿Quién era el, el general que, que atacó Cambrils? Mm, Jaime. Fue <laughs> <laughs> pues Jaime. Jaime Jaime, II de Cambrils. Jaime II de Cambrils. Que era el primo de, de Andrés. Andrés, que es el, el tatarabuelo del que tiene la heladería allí en el paseo. En el paseo de Cambrils. De el famosa heladería. De Cambrils, sí. Cambrils sí, algo muy curioso en Cambrils, hablando de heladerías, la, de hay una heladería que se llama sirven mm. como en muchos sitios. Como aquí, sí. Y luego hay otra heladería que se llama también Silver sirven, pero no son la misma, no son los mismos, <laughs> vale. Y hay, creo que eran hermanos. Ah, y se picaron. Y se picaron. Uh, es... Y están uno al lado del otro, pero son Pero son diferentes. Una se llama Sirven y el otro se llama Antoni Sirven. Vale. Bueno, Anthony... Una es azul y la otra es rosa. Antoni era como el, el menos preferido, ¿no? De la... Porque es como. El otro es como yo soy Sirven. Y el otro tuvo que ponerse el nombre. Es que creo que la, el Antoni se fue. Fue el rebelde, el que se enfadó y se fue. Claro. Y entonces, pues ya se, se puso, puso el nombre. ¿no? Se, él fue Anthony, Anthony Sirvent primero. Claro, es su nombre. <laughs> si, tú, si tú buscas Sirvent en Google, te sale primero Sirvent y luego Anthony Sirvent. Anthony Sirven. Pues sí, bueno, total. Que, pero tú vienes mucho cuando vienes a Cambria. Tú siempre que vienes a, a España <laughs> o a Cataluña <laughs> o al Mediterráneo. Lo que quieres es ir a, al sol. Tú vienes aquí siempre como vamos. De, el, el quiero otro ir día... a una terraza. Hombre, es que vivo y... en Bélgica, tío. Entonces has ido a tomar el sol, no por el podcast, no, sino no. porque siempre vas. Para, para deshacerme un poco de este color blanco nuclear enfermizo que me acompaña <laughs> en, Bélgica. en Bélgica. Estuve pensando el otro día, creo que desde que empezó el año, ¿Mm? estamos a finales de marzo. Sí, 26. Creo que ha salido el sol unas cuatro o cinco veces. Cuatro o cinco días? Sí. Y no todo el día, quizás. Y no, y no todo el día. Ya. Yeah. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Es durísimo. Ya. Yeah. Fíjate que yo cuando estuve ahí, bueno, sí que lo noté, sí que lo noté. Me acuerdo de, 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 de pensar, vale, ahora. Creo que de hecho fue la primera vez que. Porque siempre me había rayado el sol. Como, joder, tanto sol y todo el mundo le gusta ir a la playa, ¿para qué? Y es verdad que estando ahí se aprecia, se aprecia el, el sol, cuando, sobre todo cuando sale ahí. Aquí mola, pero aquí mola como de, de, de noviembre a enero, porque ahora, ahora ya hace mucho calor cuando sale el sol. Sí. O sea que sigue molando. Prefiero tener sol que no tenerlo. Sí, yo, la, yo, lo, yo lo noto anímicamente. Eh, tengo muchísima más energía, muchísimas más ganas de hacer cosas yeah. cuando hace sol que cuando. Entonces diríamos que si sigues viviendo en Bruselas, puede que sea porque el sol es muy importante. Pero un país que funciona y <laughs> bueno, que te ayuda. A ver. Yo, no funciona, yo creo, ¿no? yo, creo yo, yo creo que aquí en el sur tenemos la imagen, una imagen idealizada de, de los países del norte. Sí, sí. Que, para nos, Aquí se, todo el mundo cree que en el norte todos los países funcionan, todo es súper funcional, todos los gobiernos son una maravilla. Vamos, uy, te ponen. Te sale el presidente a ponerte pétalos de rosa cuando sales de casa. Te dice buenos días. Y te acompañan a tomarte el café. Eh, no, a ver, todo, todo, todos los países tienen sus mierdas. Esos, sí, sí. Hay cosas que, que sí que están. que, que van algo mejor. También, pero joder, pagó unos impuestos, una de impuestos que no, que ya, no veas. Ya, ¿Cuánto, ¿cuánto más o menos qué el, porcentaje este, crees que pagas? Eh, el, mínimo, el, el mínimo obligatorio es un 11,11%. 11%. Bueno. Esto cuando empiezas bien, para la que empiezas a tener ayuda, alguna ayuda, algún paro o que empiezas a tener propiedades y tal, lo tienes que subir porque mm. si no, cuando tienes que hacer la, la declaración de la renta, te crujen. Ya. Eh, yo ahora, el, el último proyecto que he estado trabajando, me puse una retención del 20%. Ya. Yeah. Yo creo que me retengo el 15%, ¿no? el IRPF. Yo es que no sé. Cómo que no sé tampoco sé cómo funciona. A mí me piden un número y yo lo doy. Hmm. Y, y voy viendo. <laughs> ahora voy a bajar al 16% porque, hay que, hay porque tengo la ayuda esta pero claro, o sea, te refería es verdad que aquí está, que, que aquí nos creemos que somos lo peor y no lo somos eh. a ver, que están mal las cosas ¿eh? no, tampoco no, que no te vengas pero arriba somos eh. la, es la mierda por todas partes no te vengas, no te vengas arriba, pero sí que eh, pues me decías eso, que hay unas ayudas para ¿tú, tú eres lo que sería autónomo? no, ¿no? yo trabajo, me, me hacen contratos por proyecto Vale. Entonces, ah, vale, te contratan. Y me te... contratan para tiempo de, de, de una fecha de, de X a X, o de X a Y más bien. Mm. Eh, te contratan uh... para el mismo momento, <laughs> ¿no? Bueno, si trabajo solo un día, me trabajan. Me, claro. me, pero me, me contratan pues por lo que sea, por cuatro días, por una semana, por dos meses, por seis meses. Mm. Luego, eh, me dan, yo trabajo por una tarifa diaria. Lo interesante de esto es cuando no estás claro, entonces, currando. Lo que está muy bien en Bélgica... En Francia existe algo similar, pero no acaba de ser lo mismo. En Francia son los itinerantes del espectáculo. En Bélgica le están cambiando el nombre, no sé muy bien cómo se llama ahora, pero en general la gente lo conoce como el Estatuto de Artista. Vale. Eh, entonces es un Estatuto especial mm. que te otorgan, eh, no sé quién te lo, lo otorgan, no sé quién es el responsable, pero sé, el, entre el paro y los sindicatos mm -hmm. y es para los trabajadores del arte. Vale. Entonces, eh, cuando has trabajado, cuando puedes tienes suficientes contratos eh, de que prueben que has trabajado en el mundo de las artes, haces la petición y si te la aceptan durante, ahora hasta, eran tres años, ahora creo que ha pasado a cinco, durante tres o cinco años eh, tienes derecho a una especie de paro ¿Mm? fijo por día no trabajado. Claro, es que esto. Entonces, eh, si tú trabajas, si, al, si, en, yo trabajo en el cine, eh, si trabajas mmm, tres semanas, pues la cuarta semana mmm, te la paga, tienes paro. Si estás dos o tres meses que no, pa, que no trabajas porque no hay pelis o por lo que sea, pues no, no tienes un paro que te permite pagar tu alquiler y tener una vida un poco estable. Claro, a eso me refería yo cuando decía, claro, también es algo muy específico de que es justo a lo que nos dedicamos más o menos y que claro, ahí está de puta madre. Claro, también te diré, mi, mis compañeros de piso ahora que se quedaron en paro han tenido que, que pasar, que sudar la, la, la gota sí. gorda para que le dieran el paro. Yeah. Y estaba uno de mis compañeros, que tiene 35 años, traba, trabaja desde los 18 y estaba de los nervios porque ha trabajado y ha estado cotizando toda su puñetera vida y, y no en daban... el, el momento en el que tiene, necesita el paro no se lo dan. Como tío. Hostia. O sea que ya 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 que lo tenemos idealizado. ¿sí? Puedes, puedes tener suerte. A mí por suerte me... esto te va muy, muy bien. bien. Sé que en España hay algo parecido para los toreros. Ah sí. Este, el estatuto del torero o algo Coño, así. Coño pero yo estoy en el Ey, yo creo que soy torero y no sé qué. O sea soy torero. Yo creo que soy torero. Yo creo que lo tengo dentro. Lo tengo dentro. Lo tira un toro. Tira Venga. un toro. Tira un toro. Me cago en Dios. Ole que no soy español dice. No pero estoy en el como en en el La categoría... como autónomos, creo que es torero y artistas o no sé qué coño. y este, este verano estuve viajando por el País Vasco y conocí a un chaval que trabajaba en el mundo del cine y me y en el toreo y en el... <risa> <Claro>. <risa> no, me, me comentó eso que tenía que, se, que eso existía para los toreros. No, vale. me, no, no me explico más porque pff, tampoco <risa> <risa> era el, el tema de ya conversación, ¿no? <laughs> vale, vale, bueno pues yo qué sé. Y bueno, si hay algún artistas. Eh... Pues mirar a las cámaras si sí. tienes un mensaje. Artistas, eh, si queréis eh, paro, iros a Bélgica. Iros a Bélgica. Si queréis torear, quedaos aquí. Eh, que es lo. Bueno, claro, ahí está prohibido, ¿no? Bueno, en Cataluña bueno, también, no... ¿no? Ahí no hay. Ahí no hay. Simplemente, ya, <laughs> ya, mola que no te <laughs> no falta prohibir no, algo que no existe, que no, ¿no? ¿no? Ya, ya, ya. Eh. ¿Tú has ido a ver a los Killers alguna vez? No. Yo tampoco, tío. Mira, tenemos que ir un día. Vale, ya eh, tú les has eh, perdido la ha pista a los que Toros? <laughs> no. Porque ellos también son killers. No, Los, ¿Eh? los, ki los toros son los kileados. No, pero bueno, los toreros. Los toreros son los killers. killers. Bueno, depende. A, vez, flowers. a... a veces el, el killer es el... A veces... De killer, vez en cuando... El killer es el toro. Y a veces el otro. No, vale, pues no, no, no A mí sé. me hace mucha gracia la gente que se estremece cuando un toro pilla a un torero. Oh, no, no. A mí me daría a cosa. Pero ya. Pero no sé, pero para, para eso vas, ¿no? <laughs> claro. O sea. Bueno, <laughs> a ver, creo que vas, prefieres ver que se muera el animal. La gente que va ahí. Sí, claro, pero lo que le pone a la gente es el riesgo de que pase algo mal. Lo que hace que el toreo sea el, lo que es, es que a veces muere el torero. Claro, si claro, no sería. A ver. Si no se, Claro, claro, pero pasa con un poco con todo, ¿no? Como también la gente ahora dice, Buah, es que en la Fórmula 1 ahora ya es casi imposible que se maten. Y eso hace que la gente lo valore, claro, menos, lo claro. valore menos. Luego, me pregunto, ¿y, si eso es lo que la gente quiere, ¿se tendrían que pagar más en el fútbol o algo? Porque tampoco no. Que, se, que matarse más. Claro. O algo. Bueno, de vez en cuando alguno se, se cae. Así ah, es eh, bueno. pero ves esto ya no, esto ya me, me estremece un poco más. Así que ver a un toro, bueno, ah, ¿por qué crees que te puede pasar? No, no, porque el torero al final se ha puesto allí, o sea, es, el, es parte del juego. Sí, sí, es, sí. Es como sí, sí. El torero se, lo, se expone. Se claro. Expone es a... parte de bueno, mira, mira qué listo soy. Ah, mira, sí. Pues y a veces no tanto. te pilla. claro. <laughs> a veces te pilla. No, sí es verdad que el, 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 cuando muere un torero él sabía lo que hacía, claro y cuando muera un quiero Que muera, eh, pero bueno. No, no, ¿qué? yo no ¿qué? quiero que ¿qué? muera ¿Qué? nadie. Ojalá no. nadie muriese a mí, nunca. a mí lo que me hace gracia es cuando la gente va a los toros, pillan al torero y están todos, ay, ay, ay. ay pero ay, es normal, ay, ay. a ver, es como si yo voy a la Fórmula 1 y se mata uno delante de mí, también me pondría ya. Pero bueno, que pero... sí, que entiendo lo que dices, entiendo lo que dices. Mira, mira que te digo, estoy contigo. ¿No? ¿Por qué hacen a... Ah, pudiendo ay, bueno. ir y rematarlo? Claro. Yeah, ¡Bravo! bravo. bravo. No, no, no van a sacar al toro por la puerta grande. Ya, eso es una injusticia, porque cuando el torero lo hace muy bien, lo sacan a hombros. Sí. Pero cuando el toro mata a un torero... ¡Hostia, pues ya da toro! Lo, ¿no? ¿Lo matan igual? Píllalo. ¿Lo sacrifican? Sí, también. Claro. ¿Lo sacrifican? Yo es que no sé cómo bueno, va. Bueno, no lo sé. Esto me lo he inventado. Pero bueno, imagino, por lógica, si lo sacrifican cuando no mata a alguien, Imagínate. lo sacrificarán cuando mata a alguien. Imagínate. ¿no? ¿No? Con más motivo, ¿no? Claro, pero lo, lo llevan a juicio. <laughs> lo llevan a juicio y dice, mira, a ver. perdona, pero bueno... Cuatro años en la Las cárcel. vaquillas del de Grand Prix. Las de Grand la Prix. vaquilla a Magda, que si no come, mata. Bueno, ¿cómo era? No, sé. no sé, pero las vaquillas del Grand Prix, eso, eso es un poco la cárcel del toro del toro. ¿no? Como esa es la cárcel del toro. Vivir en, vivir en el Grand Prix, tener que estar ahí. Porque los de. Es... Los otros viven bien. El toro de Lidia. Que esto es lo que se, se dice, ¿no? El toro de que hay una pava que, que, que tiene todos, los, Lidia toros, que y tiene todos todo los toros tío. estos de... Pero el toro de, el toro de Lidia eh, en teoría dicen que vive muy bien hasta el momento del tal, ¿no? Pero el toro del Grand Prix vive jodido siempre. Bueno, ahora ya es un becario con un disfraz. Ahora, ah, es verdad, <laughs> ya no hay vaquillas. Ya no, no hay vaquillas. Pues Está y... muy bien eso. Ya, Pero, pero también le. Le daba, cosa, que le daba cosa, claro. Por una parte está genial que no haya vaquillas en el Grand Prix. Por otra parte, deja de tener todo el sentido el Grand Prix. Bueno, a ver, sigue habiendo la patata caliente. Sí, y los sí locos. Y sigue habiendo pueblos, pero, pero lo que le daba la gracia era que hubiese sí. un animal sufriendo. ¿Sabes final? que el Grand Prix no es origina originario de, de, ¿De España? España. Sí, el, el formato es? original creo que era francés y, y um, incluso llegó a haber un Gran Prix europeo ¿Ah, sí? donde había pueblos de toda Europa que que, se, que, que hacían pues, pruebas de estas y, uh, y, había y, y también era con vaquilla. No, creo que eso era la signature move de, <laughs> de España. De España <laughs> Televisión española, vamos a ponerle vaquilla. <laughs> este concurso está guay, pero si maltratamos a un animal, a un animal creo, creo que, que es lo que le falta. Sí, sí. Y efectivamente, y es lo le que le añadieron. Que... Básicamente le añadieron eh, lo, las vaquillas y el machismo. Y ya Le sale. pusieron a Ramón García con dos rubias, con minifalda y una vaquilla, y ya está. Creo que los presentadores franceses eran dos señoros también, pero bueno, no estaban las, las no chicharritas con minifalda. No, creo que no. Creo que España mejoró ese. Todo esto está en, en Wikipedia. Si, en... En, sí, si sí. buscas vaquilla, Vaqui... si, bu si buscas Grand Prix, Grand Prix, España sale el cuarto golpe. Sí. Vale, vale, tío. O sea, joder, mira cuánta, cuánta cultura me traes hoy. ¿eh? Bueno, cuánta cultura. Pues sí, pues nos conocimos en Yeida hace 14 años. Mira, tanta cultura ha salido de Yeida, ¿eh? Pues sí, lo que pasa es que se va la puta es que esto, se va. Todo esto, claro, y además que la mayor parte de estas cosas que estoy diciendo las aprendí ya cuando estaba en Bélgica. <laughs> o sea que ya. Eh, porque tú te fuiste a Bélgica y te quedaste ahí, ¿eh? Yo me fui a hacer un Erasmus. ¿Te fuiste de Erasmus? Sí. con intención de volver en principio, no sabías. Con intención de no volver a Yeida. Ya. ¿Y por qué te quedaste en, en, en Bruselas? Pues la verdad es que... Porque me daba miedo que si volvía a Ida me tocaba... O sea, que volvía hacia aquí me, tocaba, me tocaría volver a casa de mis padres. No, pero en, 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 principalmente es porque cuando me fui a... Escogí Bélgica porque el inglés yo lo hablaba y quería aprender otra lengua. Hmm. Y... De todas las ciudades que me ofrecían para hacer el, el Erasmus, la más grande, más... Eh, más hmm. ciudad era 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 Bruselas. Que Por otro par por otra parte, Bruselas es un poco la llegada de Europa. Es un poco la llegada de Europa, pero no a la vez, o sea, sí, pero a la vez no. Ya, o sea, ya. Cuando, cuando es en la, en, el, en, el, en la, ¿cómo se llama? El con con la conciencia... El, el Conci eso compartido, el conocimiento no. Sí, la conciencia colectiva. La conciencia colectiva, sí, es llegada, hmm. eh, pero una vez estás allí puedes indagar un poquito y te das cuenta Cuando de que... Cuando has vivido en Yeida dices, no es Yeida. No, no, no es Yeida. No. Entonces te quedaste ahí. Me quedé allí. ¿Por qué? Porque obviamente durante mi Erasmus no aprendí nada de francés. Aún más porque hice el Erasmus en una escuela flamenca en, el que se hablaba, en la que se hablaba holandés y en la que aprendí un poco de holandés, pero bueno, todo lo que puedes aprender de holandés estando de Erasmus. Ya. Yeah. Entonces, bueno. ¿Qué sabes decir en un eh, eh, Bueno, ahora sabrás más que antes. No mucho. Hice, hice otro curso, y... pero en general me... aprendí a presentarme. Vale. Hola, mi nombre es Roger. Yo vengo de España. Yo vivo en Bruselas. Yo soy en 20 21... años. No, 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 no. Yo soy en 30 años. Ok. Old. Eh, no, ya. Yeah. That, that uh, uh, Tienes 30 años. 31. 31. Pues eh, has dicho 30 años. En, en, ¿eh? en Ah, 1 en y 30. 30. 30. ¿Dicen, lo dicen al eh, revés. Sí. 1 y 30. 1 y 30, 2 y 30. Ah, bueno, sí, sucesivamente <risa> <risa> cambian en el sí, 35. Sí, sí, es sí. al revés. Hostia. Es como. Es... Sí. Vale, sí, vale, no sé. vale. Muy bien, muy bien. Y total, que te quedaste para aprender más francés. Me quedé para aprender más francés y porque. Además, mientras estuve de Erasmus, me lo pasé muy bien. Estuvimos muy bien, estu pero eh, estuvimos viviendo. No, digo, hablo en plural porque me fui con Neusamad, que mm. es una amiga que, con, con la que nos fuimos. Lo, no sé hablar. Con la que, nos, <laughs> con la que me fui a. Es que se ¿A, se a más cómodo en, en holandés? No. O... <laughs> eh, estuvimos viviendo en una residencia de estudiantes que mm. estaba a tomar por culo. Dos veces. Ya. Yeah. <laughs> Pero lejos, lejos. Teníamos que hacer, para llegar al centro, teníamos que coger una línea entera de bus ¿Mm? y coger uno o dos metros. O sea, que o no sea, visteis que, el centro. Eh, es que me des descubrí Bruselas después. Ya. Yeah. Porque muchas veces nos quedábamos en la residencia, nos montábamos nuestras fiestas. Entonces me quedé con un poco la, la, la espinilla de vivir un poco en, en Bruselas. Ya. Yeah. Y eh, pues me quedé después del Erasmus y me pillé un piso en, en el centro. Y ahí ya empecé a descubrir un poco la ciudad Guay, voy a ver un momento Que creo que me está dando un montón la luz de ahí Y a ti cero ahora ah Pero si pongo el espejo aquí Ah ¿Qué te parece? Vamos a La técnica del espejo eh, Aprovecho para hacer la broma Ahora que Roger está en el baño Estoy el día 12 de abril en San Juan de Espí El 20 de abril en Palma El 25 de abril en, en Barcelona El 26 de abril en Tarragona y el 24 de mayo en la Sala Negra de Logroño, y quizá algún bolo más todas las entradas en adriromeo.com. Gracias. Ahora voy a esperar a que vuelva Roger. Bien, aprovechado para hacer la ya, he todo. He claro que sí, a ver a Adri, no os vais a arrepentir. Si os arrepentís se lo decís y os devuelve el dinero. No, no, eso no. No, no se suele arrepentir la gente. O no te lo suelen decir. O no me lo dicen, claro. Solo, viene de, de, solo comenta a la gente a la que le ha gustado, que eso siempre está bien. Vale. Eh... <ac> eh, ¿Cuál es cuál? El left es el izquierdo. <laughs> es que no me he ido de Erasmus, <laughs> se nota. Se nota. Pues sí, bueno, estábamos hablando de, de que estabas en Bruselas... Pero yo creo que ya se ha agotado el tema de Bruselas. No, no. Bueno, yo... Luego yo vine a vivir... Claro, yo el único sitio al que he ido a vivir fuera de España es en, cuando estuve tres meses en Bélgica. Eh, porque me fui de Interrail, estuve en tu casa tres días y me gustó, me gustó eso. Dijo, oh, aquí se vive bien. Fue muy guay el reencuentro. Porque llevábamos al menos dos años sin vernos. Sin vernos. Y sin hablar porque no somos de bueno no, no, no somos muy, no, bien, no somos hablar con, muy de hablar de, muy de... es que la distancia es una putada pero ahora hacen muchas cosas no muchas hacen muchas muchos TikTok muchos TikTok Mucho y TikTok. tecnología y tal eh, dos meses separado de alguien y ya no te acuerdas no pasa nada eh porque nos hemos acostumbrado al inmediato al corto <laughs> al formato TikTok Claro, sí. antes. Claro. Las relaciones ahora son. Si no hay otra cosa que hay todo el rato. Ya te distraes con otra cosa, ¿no? Antes. Porque antes, antes, una relación a distancia, antes era igual. Uno vive en Lleida y otro en Alcarrás O uno vive en Barcelona y el otro vive en. en Hospitalet, en esa época. O sea, en Badalona y otro en Hospitalet. Y claro, era distante. Tú imagínate cuando no había teléfono. Todo era, todas las relaciones eran a distancia, claro. porque eh, igual estabas dos semanas eh, sin ver a otra persona. A mí me gusta, me gusta vivir la, conceber la, la, la vida así. Yo, antes, pues estaban la, 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 las relaciones epistolares. Claro. Y la gente se enviaba cartas. Tal. No escribo cartas, tampoco. Pero bueno. Yo me imagino. Yo tengo las, Mis relaciones son como si no tuviéramos eh, ninguna facilidad para contactarnos y tenernos al claro, corriente. A los dos años es como, ¡oh, hoy, cómo has estado! Hoy, claro, hoy. además que si hablábamos todo el re... bueno, todo esto que estamos hablando ahora... Sería... No ya, se podría. ya lo habríamos hablado. No, no, y hay hay un hay una cosa, hay un, pasa una cosa con las relaciones que son solo, que se mantienen por WhatsApp o portal tal, que, que acabas odiando, o sea, es, es odioso. Porque tú estás todo... ¿Sabes? Si estamos dos años sin vernos, pero estamos hablando todo el día, es que ahora vendrías aquí y es lo que dices tú y sería como... El pavo ese de WhatsApp viene. <laughs> el tío, lo conozco en texto. <laughs> antes, bueno, que cuando, eso, cuando, cuando éramos adolescentes se llevaba mucho esto de los novios por... Sí, SMS y tal. Pero... Pero es que me da una pereza. Además que... A ver, el SMS sí. molaba. El SMS, o sea, es, yo SMS. S, SMS, 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 eh, mensajes de mensajes con con tu ligue o con tu novia o con tu novio en ese momento por SMS, era una... un, un subidón, porque sí. era como, oh, tengo que meter en estos 150 caracteres o lo que sea y, y eran preciosos, ¿eh? Ahí había poesía, ¿eh? Ahí el, había... Como, como Twitter al principio. ¿no? principio de Twitter, <risa> <risa> cuando molaba Twitter. Cuando todo <laughs> eran chistes de, de gitanos y de todo el mundo era súper racista. Y todos recordamos como, ahí sí que molaba. Ahí sí que, que molaba podías. Twitter. Ahí sí que había libertad de expresión. Claro, es que antes de que llegaran los ofendiditos. Sí, pero, pero bueno, sí, que, que es verdad que no sí. somos de... Somos de cuando nos vemos, retomamos... Y además es una relación rara, porque eso, igual estamos dos años sin vernos, pero si tú estás aquí viviendo un mes, de repente es súper cercano otra mm. vez. Eh, pero sí, nos, re, nos reencontramos después de dos meses... De dos años. De dos años. Se me hicieron, se me Corto. hicieron cortos. <laughs> estaba tan bien. Estaba, estaba tan sin, bien sin, sin, sin tenerte en mi vida que, vamos, se me pasó volando. No, pero es verdad que, claro, tú te fuiste de Erasmus. Eh, claro, mi final en Yeida fue un poco así, porque tú te fuiste de Erasmus. Jorge se había ido ya a, a Alicante, se había vuelto a Murcia, se fue Jorge. Y mucha gente acabó la carrera, y yo aún estaba ahí. Que fue la época que me hice muy amigo de Gemma, porque Gemma eh, había repetido bastantes asignaturas también y estaba en Lleida. Ahí sigue repitiendo. <laughs> no, no acaba de entrar en la vida de adulta, la hija de puta. Sigue ahí, go, ahora me pues, voy a Australia, sí, ahora me está... voy a la India. O sea. Yo creo que ha entrado en una en la vida, en una vida. De una, otro, otro adulto. Sí, este, no, otro claramente tipo. la mejor vida. Ahora está en un camping por ahí. De ella sí que no sabemos nada. Por, no. Podría estar muerta sí. hace meses. <laughs> Pero no. Pero no. murió haciendo lo que más le gustaba: sí, que era, eh... dormir en una jungla <laughs> por el suelo, en una quechua dos segundos. <laughs> Murió, feliz. Murió siendo picada por su, su animal favorito, en su bosque favorito. Eh, no, sí, sí, ha elegido una vida increíble, que creo que espero que... Bueno, poca gente conozco que disfrute más la vida que ella, así que de puta madre. Pero sí, fue esa época que, que me hice muy amigo suyo, que todos os fuisteis. Y, y tú y yo nos vimos, es 2000, sí, era dos años después. ¿Tú, tú, tú hiciste esto a finales de verano? Final de verano, 2015, creo, después de haber de tenido mudar. piedras. llevabas dos meses en Luis. Uah. Y yo aparecí ahí sí. y, eh. bueno, ahí, ahí estuve tres días, pero luego me quedé un mes. <risa> <risa> eh, y, y claro, no llevabas ni un año viviendo con, con, mis con tus compañeras. Y de repente yo me acoplé ahí sí. un puto. Fue muy guay, la verdad. Es que mis, con mis compañeras también te, llevaba, te llevaste muy bien. bien. Fuiste acogido con los brazos abiertos. Fue muy guay. De hecho, es una época que recuerdo como muy intensa. Y de, de Yo me acuerdo el día que me iba en, ab en abril, fue de, de estar casi llorando, decirme, me voy de aquí. Y, y a la vez era raro porque tampoco había, mmm, yo qué sé. O sea, pues eso, estuve dos meses en Amberes, que os venía a ver pues cada dos semanas igual venía un fin de, me volvía a ir pero tampoco era tan no sé, si, siento con muchas cosas de mi vida, de que he vivido las cosas a medias como eh, estuve en Bélgica pero no 100%, o sea estuve un poco y me volví eh, mm, he tenido, a veces he estado como, he estado en pareja y no he acabado de estar 100% en pareja, ni tampoco he estado soltero, y he estado un poco a medias como... Hago un poco mi vida, pero a la vez tengo una vida con otra persona, pero a la vez... O sea, han sido muchos años de mi vida que ha sido un poco como... No sé, un poco ahí en tierra de... Un poco de todo, pero nada al 100%, ¿sabes? Uh -huh. que es como lo... Eh... Como en los comuns, ¿no? En, en la, ¿Cómo se.? No <laughs> me salía el otro día tampoco esta palabra, la, la buscaba para hacer una broma también. Eh, Podemos. Sí, bueno, los cuando estos. Los, los partidos estos que no sí. son ni para la independencia ni por la independencia. Ah, por, los que estaban los, en. Sí, sí. Equidi lo... La gente. Equidistante. equidistante. Sí, bueno. Yo, bueno, yo soy equidistante. El otro día lo hablaba con no sé quién a, o no sé cómo era, hasta, de, hasta con mi acento. Que en catalán hablo a veces de Lleida, a veces de, 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 de Mallorquín y tal. Y sí, distante en todo, tío. Sí. ¿Sigues viviendo, la, viviendo al 50% ahora o...? No, no, ahora estoy 100% casado. Y, y bueno, a ver, sí, sí, o sea, ahora estoy 100% en mi mundo de la comedia, en mi relación y, y la verdad es que... Es... Os lo está dando todo. No sé. Podéis estar orgullosos y orgullosas, os lo está tan, está al 100%, por primera vez en su vida, está al 100% en la comedia. No lo olvidéis. Y ver en Tarragona la próxima semana. Joder, tío, lo llevas dentro, eh. Es que esto no se habla que tú eras eh, tú eras youtuber. Yo fui youtuber de los inicios, antes que nadie, antes de que, que, que fuera la folie que es ahora. Antes de poder forrarte. Sí, Pero tú sí, tenías sí. muchos, bueno, bueno, a ser... ver. No, la cosa es que yo me empecé, que éramos cuatro, que hacíamos, empecé incluso en inglés, yo los primeros vídeos los hice en inglés. Y a, a raíz de eso descubrí que había una pequeña comunidad de gente que hacía vídeos en, en, en español. Y ahí empecé a hacer, un, intenté guardar un poco los dos porque la, la idea inicial era practicar mi inglés. Yo quería practicar mi inglés por eso. ¿Haciendo vídeos y tal? Eh, nada, duré, hice tres vídeos. <laughs> y luego ya empecé en español y me encontré una pequeña comunidad que, que, que estuvo muy bien durante mucho tiempo. Yo prácticamente mi primer, no sé si empecé en primero o en segundo de bachillerato. Pero toda esa temporada, yo me acuerdo de estar estudiando en conversaciones Skype con 15 personas, que eran todos youtubers. Estaba Desahogada, estaba Juan Paparazzi, eh, Gabirel, Kikillo eh, Blogs, que todo Kikillo eh, sigue por el activo. Ah, sí, sí. sí. Oye, hay, hay varios que, 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 que se ha funcionado. Yo voy haciendo que sí, no los conozco. No, pero, bueno, pero a ver, sí, pero la gente, sí. si hay alguien que en o sea, esa época, de las sí, cinco sí. personas que estáis viendo esto, <laughs> si alguien recuerda YouTube de esa época, pues. Eh, nada, eso. Eh, pues el quiquillo está haciendo vídeos con cosas con Chenoa. Imagínate, podría estar yo haciendo ya ves. entrevistas sí, sí. con Chenoa. Chenoa sí, bueno, sí, creo que lo claro, he visto. Muy bien, muy eh, bien. Nada, eso. Que, que yo me acuerdo de. Yo, yo estudié mi bachillerato con en Skype. En Skype, <laughs> en Skype con íbamos. otros youtubers. Sí, sí, sí. Hostia, qué curioso. ¿Y qué, ¿Pero estudiabais todos lo mismo? ¿o? No, estaban allí. Era como quien pone la radio. Chat. o Sí, bueno, estaban ahí comentando y cada uno, pues había gente que se ponía a, a editar sus vídeos. El otro iba comentando cosas. Hostia, eh, era, era como si fuera una sala de biblioteca. Exacto. Pero virtual, virtual. Pero solo de audio. Solo, eh, poníamos las cámaras también. Claro, ah, éramos tío. youtubers. Claro, claro. Y nosotros vivíamos de la imagen. Tío, ya estabais en, en plena pandemia en, en, en 2008. <laughs> pues sí, sí, sí. Y, y, y le di estuve bastante tiempo haciendo vídeos. Incluso hubo una, hubo un año que hice el, una sección para el programa de verano del, de, de la charcha. Vale que no me pagaron nada. No, cero. Fue un curro. Cero, eh. <laughs> sí, sí. Eh, y hacía. Cerraba el programa. Hacía vídeos, unas cápsulas de, de un minuto o así a, haciendo mis vídeos. Vale. Uf, lo que me costó. Creo que en ese momento dejé de. Dejaste de, ya. De, de, dejé, dejé YouTube porque eh, pensar no sé si fueron 30 vídeos, 35 vídeos eh, claro. a hacer. Sí, sí, no. hacer, eh, muchos temas y muchas llaves. Claro, es que he sacrificado eh, también hacer estas mierdas. Parece que no, pero... Yo tengo mucho respeto a la gente que, que se dedica a esto porque... Sé lo duro que es. Sí, sí. No, no, pero es verdad, es que son muchas horas y, y te vuelves loco. Además, para, para mí lo que pasó es que durante mucho tiempo lo hice como hobby, era mi manera de pasar el tiempo, me, me gustaba mucho editar vídeos, eh, no sé, me, me, me lo pasaba bien. Mm. Y luego llegó un momento en el que empecé en la universidad, empecé a, tener, a salir más, a tener más amigos, claro. Mm. A tener a hablar a los de los un... killers. De los killers, con gente y tal. Con carne y hueso. De... Y, y, ya, y además coincidió que fue el momento en el que YouTube me propuso ser partner. Entonces, que me propuso monetizar los, los vídeos. Fue claro. el principio. De que los vídeos no se monetizaban antes. Claro. Eso fue, fue el principio. Y, y ahí fue una mezcla de, ya pasó a ser como un trabajo, bueno, para trabajo no, pero una obligación. Sí. Y mi tiempo era más limitado, entonces tenía que decidir. La carrera y los amigos hago? en carne y hueso. Y, y decidí formarme en periodismo. <risa> decidí <risa> eh, claramente... Dec <laughs> Dijiste, Tengo una carrera de periodismo. Puedes monetizar tus vídeos que ya están funcionando o puedes estudiar periodismo en Jada. Y dijiste, voy a estudiar periodismo. Dijiste pues, claramente, no quiero monetizar nada de lo que haga nunca. Quiero ser pobre. ¿Cómo se... Para, para ser pobre, por aquí, vale. Vale, vale, pues para allá que voy. Póngame dos. Póngame dos de pobreza. Eh, es muy curioso porque, claro, cuando yo eh, no, no estudiaba o pasaba mucho tiempo haciendo mis vídeos o haciendo cosas así, mis padres... Estudia, estudia, estudia. Claro, ahora mis padres se dan cuenta. ¿Por qué no hiciste vídeos? Se dan cuenta de, de, de dónde ha llegado. ¿A dónde ha llegado alguna de la, de la gente que, que de estaba gente contigo? Que en, en ese chat. En ese video chat. Eh, claro, es como si. Porque a John Lennon le decían siempre como. La guitarra es un hobby, no te ganarás la vida. Es como si hubiese dejado a los Beatles y luego el, la tía que le decía eso, ver a los Beatles y, ahí. Y, wow, y, ¡Qué y el, culpabilidad! Sí. Con, pues salvando sí, las distancias sí. contigo y John Lennon sí claro bueno tú no, claro. tú no pegas a tu mujer que yo sepa que yo sepa ni no tienes tengo, mujer no, no tengo mujer no. Ni... No. ha sonado como que pegas pero solo a hombres claro pues estoy por la igualdad de género no no, por no la qué igualdad horror. qué error eh, no, no no lo has dicho él ¿eh? lo, has dicho lo he él. dicho yo eh, Joder, y fue, fue impresionante claro, Luego eh, terminé por ocultar los vídeos Los tengo todavía en YouTube Pero los tengo ocultos Porque estudié cine en Bélgica Y empecé a subir proyectos y cosas <laughs> claro. Y a la gente está, le salían está, mis vídeos Estabas de tú de teenager de, Hola, hola, hola chicos hola, Hoy vamos a hablar <laughs> hacía las gilipollas Pero un grado grado alto Y, y claro, en decidí ocultarlo todo y de vez en cuando los enseño a la gente que claro, se lo mira, merezcan claro, gente que gente sí, eh, que que se cultural, lo han venga te lo mereces sí 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 pero fue una época guay que luego montamos bizarrismo abstracto exacto empezamos a hacer sketches y movidas con sobre todo los, los cabezas eran Dani y Jorge que eran los sí. que más tiraban del carro y, y más hacían pero pero sí sí empezamos así mira eso fue lo primero que yo hice de comedia y de que de decir como mira ya Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí, Aquí estamos bueno, también. ¿sabes? Eso fue casi lo último que he hecho. Sí, sí. Pero. Sí. Ah, fue guay, nos pasamos bien. ¿Sabes? Me costó más el, el, el último año de, de, de comunicación, Lleida, Me costó más que cualquiera de los años de cine en Bélgica. Uy. ¿Qué dices? Sí, 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 me costó un pastón. Pero había repetido repetía, una, creo. Re una solo. Claro, sí. en Bélgica tuve la suerte de que. Eh, cuando ya aprendí francés y tal y cual, me enteré de que eh, lo. Que había. Las escuelas de cine son públicas. Hmm. Sí que hay un examen. Hay un examen para entrar y seleccionan a pocas personas, pero. El precio, creo, vale, el, el, la, el curso más caro, creo que fue el de master y que eran 1.100, 1.200 euros. Qué... Y ahora estás currando ahí, ayudante de dirección. Ayudante de dirección. ¿Con Jean-Claude Van Damme? Jean -Claude Van Damme. sabes cuál ocurre? es el actor que está más en la nube? Jean-Claude Van Damme. Wow. Bueno, eh, pues hasta aquí hoy el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Eh, no, eh, ¿qué tal currar con... Luego me explicas tu experiencia en general, pero con Van Damme. Pues la verdad es un artista internacional, queriendo <laughs> decir ah, queriendo decir que, queriendo un vivir, que nah. hace no a ver la verdad es que él como persona súper bien mm. muy agradecido eh, cuando no está de mal humor cuando no está de mal humor pero pero no si toda... yo es que claro no trabajaba directamente con él mm -hmm. porque eh, pusieron a una chica que eh, lo, su único trabajo era yeah, lo para, que necesite sí. él y entonces yo me, me daba mucha me daba pena porque llevaban llevábamos dos meses eh, trabajando y todavía le cambiaba el nombre cada vez que la llamaba <laughs> y ella corriendo con las las, las pesas la toalla la, la, las toallitas la, claro, los pañuelos porque, ah porque lleva las ya claro. las pesas allí donde está Jean Claude antes ¿tú claro, sabes que pero... llega Jean Claude porque llegan alguien con unas pesas claro o sea te tienes que cobrar porque no es lo mismo que tienes que encargarte de yo qué sé de, de Mario Casas vale pero tienes que encargarte de este tío que de, es, claro, bueno que Mario Casas igual también mal ejemplo no, ya ya es verdad Joder. ven aquí a corregirme los chistes venga ven aquí voy ahí yo a corregirte las ayudas ayudas ay, 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 de, de <laughs> Eh, vale, pero claro, eh, mmm, vale, pues sí. imagínate que yo fuera actor. Claro, te buen ejemplo. Encargarte de mí, fácil. <laughs> pero encargarte de Van Damme con, con las putas eh, pesas, claro, claro, claro. No puede hacerlo todo el mundo. Claro, el. el, el eh, Juan Nube. ¿Te pone Juan Nube Juan Nube Van Damme. Juan Nube Van, Damme, Juan Nube Van Estrella Damme. <laughs> es que no puedo rescatarlo todo. ¿verdad? No, hay cosas que es mejor dejar pasar. ¿Qué tal? Esto no lo pongas. ¿eh? No, tranquilo, esto lo cortaré. Eh, eh, el Jean-Claude va siempre eh, con su equipo. Su equipo son eh, un chico que es segura, tag, chofer, asistente ¿eh? vale. y su novia. Vale. que se encarga de estar ahí y guardar a, a, al, al chihuahua que tienen, vale. que se ve que rescataron al chihuahua en un restaurante en Los Ángeles hace 10 años. Joder. Que lo iban no a sé si lo andaba antes, pero ya no anda. Ah, no anda. El chihuahua este está siempre en un saco y cuando lo ponen en el suelo está ahí ya. Pero bueno ahí están eh, y estos van, van siempre los tres luego a veces estaba su hijo había gente bueno vino mucha gente tiene ver, muchos amigos muchos bandas es una estrella claro amigos de la estrella claro entonces ellos venían y no sabías quién era pero bueno pero no molestaban no molestaban no y y pues eh, ese era un microcosmos y estaba esta chica que se encargaba de comunicar cuando podía, pero la pobre me daba una pena. Pues, claro, le cambiaba el nombre constantemente. Y además que el, el, el tío este hace un poco lo que le da la gana. Tú, nosotros hacíamos las call sheets y le, teníamos que empezar a grabar a las 10. Tenía que llegar él a las 8, 8 y media. Llegaba a las 12. <laughs> y, y si llegaba. <laughs> o sea, <laughs> hubo un día... No, siempre, nunca, no, nunca, nunca no, nos plantó. Eh, lo que sí que hizo una vez fue llegar a tiempo. Eso fue, fue un día. No, es que y ese que día os la... es jodió porque. Me ya ya, ya teníais plan, planeado que llegaría. El do, vier... tres horas tarde. Claro. El viernes deciden organizar la sesión de fotos para el para mm. el, el cartel de la película. Eh, deciden hacerlo antes de empezar a grabar. Obviamente, Jean-Claude llegó a, a las tantas. Ya, ya habíamos empezado a grabar sin él vale. y le dijimos, bueno, pues el cartel ya otro, ¿Otro día, día vale. Y eso era un viernes, mm. y deciden eh, planear el cartel el lunes, eh, que era el, su día libre, o sea que tenía que venir solo para hacer el cartel. Vale. Solo que no avisaron a nadie. Entonces. Eh, o Solo sea, no, no a, 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 ah. avisaron a Jean-Claude Van Damme Vale, pero nadie, del equipo. pero nadie del equipo Entonces el lunes llegamos y me dicen Oye, ¿qué, ¿qué hacemos las fotos hoy? Y yo, ¿Qué, ¿Qué fotos? <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué sesión? No, no Y me lo explican y tal y yo, Bueno, pues, intento buscar información Me dicen, sí, por la tarde Sobre las 3 o así me, Y a las 12 <laughs> me dicen por el talkie Llegada de Jean-Claude Van Damme Llegada de Jean-Claude Van Damme Guau, estrés Uah. Perdona ¿Qué? 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 El tío el llegó corriendo. Llegó a su camerino que no estaba listo porque obviamente nadie le esperaba. Eh, se dio cuenta de que no estaba ni su peluquero, no estaba su maquilladora y el tío dijo, es mi día libre, hace sol, me voy a comer por ahí. <laughs> y no volvió. No, 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 no volvió. Claro. Y, um, y ya está. ¿Qué razón, mucha razón tuvo porque... Yo hubiera hecho lo mismo. Día libre y sol. Uno de los Del, cuatro días de, de sol que ha habido. Pues sí. Bien hecho. Claro, porque él es belga, ¿no? Él es belga. Y. y The que... muscles from Brussels. The Muscles from Brussels. Así, como le conoce. Ah, vale. Muscles from Brussels. Vale, vale. Digo, te iba a decir, no entiendo francés, pero, <laughs> pero no era francés. Eh, ya, tío, tendría que haber aprendido francés en, cuando estuve ahí. Bueno, vivías en Amberes. ¿no? Ya, pero estuve un mes en Bruselas, sí. tío. A ver, una cosa que estuve súper orgulloso fue la última, el último finde que estuve ahí. Estuve viernes, sábado, domingo. Pues el domingo estábamos en casa de no sé quién. Y una chica, una amiga de Noé, eh, me preguntó qué tal, todo y tal. Y le expliqué en francés todo mi finde. Y, a ver, no era tan complicado. Era, he ido a esta fiesta, he ido a esta otra fiesta, he comido con esta persona. No, creo que fui a un museo también ese fin de... Eh, pero bueno, Adri, has dicho que estabas dando 100% para esta gente que te está viendo. Explícanos en francés lo que has hecho este fin de semana, por favor. Demuestra tu dedicación. Te estamos escuchando. Es pues que ya no me acuerdo de nada, tío. Eh... Le, le weekend weekend es weekend, The weekend, weekend, sí, sí. The weekend le weekend es weekend cómo sería el pasado se, we se weekend <laughs> eh, un amigo de mon copen está saliendo del armario Adri ah copen es novio y es novio y novia copin Macopin, a ver es un poco ah, más, ma... es está bien, ma... es bueno, un poco no sé más. En eh, 2024 y al sí, género da igual, es, además es un poco masculina. Eh, mon... Un mi de Macopin, de Macopin, de Macopin. Sei weekend, un mi de Macopin, habite y sí y sí, Él dormí y sí y sí en set sofá, set sofá. Ce canapé, canapé ouais. elle a dormi en ce canapé deux nuits, De, deux, deux nuits, nuits oh. avec les petits déjeuners. <laughs> Une chambre per, en personne. C'est clair, claro, solo c'est <laughs> pas quand <de> on courait dans <laughs> <en> l'hôtel. Dans <laughs> l'hôtel. Petit déjeuner, chambre en <laughs> personne. Eh, en personne. Check-out. Eh, check-out check à midi. Le check-out. Le check-out à midi. <laughs> eh, non, eh, eh, nous, av nous avons mangé. Beaucoup de, mange de manger. <laughs> beaucoup de, de... À la terrasse, avec le soleil. Eh, une bière, deux bières, trois bières, un peu. Un peu... Piripi! <laughs> <laughs> Piripi! Et nous eh, avons. Eh, eh, regard, regard, regardez, ouais. regardé regardez Regardez un film, eh, Big Fish. Vous avez très bien. regardé jamais, Big Fish? Je jamais regardé, non. Ah, ah très, très joli. Oui. Très joli. Parce que Tim Bacton. Eh, C'est eh, obscur, c'est... ¡Uh! ¡Qué peur! ¡Qué peur! Tim Burton. Ma, cet film, Tim Burton, c'est lumineux. C'est ah. précieux. wow Estoy, eh, Tengo que decir, lo has hecho muy bien. Te he sorprendido. Sí. Hacía mucho tiempo que no hablabas francés. Pues pero... toda, una vida, toda una vida, No, fui a París este... Ah, claro, lo tenías París. ahí fresco. Lo tengo fresco de París, de... <laughs> Mickey Mouse, un photo, s'il vous plaît. Oye, pues ni tan mal, muy ni bien. Tan mal. Eh... Gracias, gracias. Lo doy todo por vosotros eh, y vosotros. Tarragona, <laughs> hablar en castellano, lo prometo. Sí. Incluso, incluso igual en catalán, pero en francés. No, no. ¿Para qué miento? No, Será, en castell... no, no, Será en no. castellano, en Tarragona sobre todo. <risa> <risa> eh, pero sí, sí. Pero, pero siempre tengo esa espina, tío. Y todo me viene de que una profe mía de, de la ESO nos apuntamos 17 a francés en primero de eso y siguieron 3 en segundo de eso porque era una hija de puta. Era... No me, yo no me acuerdo de qué hacía, pero me acuerdo que todos odiamos la asignatura en el minuto 1. Y, y desde ahí siempre he tenido el trauma con el francés, que es, sabes que siempre creo que es la mejor lengua. y el, mejor... Como el romántico. Adri es un que, eh, romántico. Hombre, Moulin Rouge, mm -hmm. que es en inglés. Y ¿sí? <laughs> <laughs> claro, eh, estando, en, estando en París, eh, yo estuve medio enfermo y un día estábamos ahí por la noche y ve, vemos Moulin Rouge, vimos Moulin Rouge en París, <risa> <risa> tristísimo. Y claro, es un corte de rollo porque de repente es todo en inglés. Y claro, es como Toulouse-Lautrec hablando, oh, hello, y es como, esto no era así, esto no era así. Bueno, yo qué sé. Pero fue muy guay estar en Bruselas, tío. Okay. Y el día que me fui estaba triste y estaba como, joder. Y, y eso, como que igual lo vivía a medias, pero a la vez, eso me lo pasé súper bien. No, la, vi... sensación de... no. La, la sensación de que estuvieras a media. No, es verdad que estuve sí. bastante. Sí, claro, imagino que al, al irte a Amberes. Claro, fue, fue un contraste muy grande, porque en, en, Berge, en Bruselas salíamos de fiesta con un montón de amigos tuyos, estábamos por ahí y siempre o íbamos a tomar a algo, siempre había como, como eso. Y de repente en Amberes eh, estaba en el hostel, en una habitación yo solo, eso, nunca hacía sol, no conocía a nadie. Eh, me, me hice más o menos colega de, de la tía que curraba ahí, una chica judía. Hablo de ella en algún, en alguna, en algún show, he hablado de, de ella, para hacer aprovechando para hacer chistes de, de judíos. Pero, pero hicimos buenas amigas y tal, pero tampoco eso. O cuando había un fin de guay, yo venía a Bruselas. Entonces, allí sí que estaba a medias de... Y, y me lo pasé muy bien ahí también, porque estuve muy solo y me iba a pasear por ahí, o pues sí, mmm, aprovechaba para... No sé, ver pelis. <laughs> no, pero que, que también disfruté de mi tiempo ahí. Me, me siguió un tío por, por un bosque, ah. por uno de los parques. <laughs> un tío me, me lo crucé y me lo crucé y me dijo algo en flamenco, supongo, y me giré y como que se señaló el paquete, como quieres follar o algo. Y, y era un señor como... Bueno, ahora lo digo como que, que no era, no, 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 no me hizo decir bueno, voy a, voy a experimentar, voy a experimentar aquí, va a ser hoy el día que no fue como vete de aquí y me fui andando tranquilamente, pero fui mirando para atrás y él iba como siguiéndome como más a o ver menos, si cambiabas a ver, opinión. A ver si de opinión, pero como a mucha distancia, ¿eh? como un acoso muy, muy ligero pero también fue como y luego lo conté y de sí no vayas a ese bosque <laughs> dijeron, no vayas ahí no vayas ahí porque no es un lugar para, no para chicos como tú <laughs> pero pero sí no pero me gustó mucho el país y me gustó que es un poco más abierto de mente en algunas cosas que aquí no como sí tengo... no sé si tú lo ves así pero eh, sí con sobre todo en esa época que yo salía más de fiesta. Pues el, bueno, que salíamos. El salir de fiesta está mejor visto. El, sí. supongo que... El, el no... Hay menos culpa de... Yo qué sé, tío. De, no, sé, no sé si también con, con la comunidad gay y bueno, LGTB y tal, lo notas o no. Yo creo que también Barcelona y tal es un lugar bastante tolerante. Pero, pero sí que ahí noté como... Igual es la libertad también de cuando te vas fuera de tu país que tú también te liberas de alguna manera. Y creo que a, a algo hay de, de eso seguro, pero a mí lo que me parece es que en, en, en España eh, hay la, 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 mucha cultura de ¡sálvame! Ya. Yeah. O sea, hay, hay mucho ego, muy 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 de criticar, muy de buscar maraña, que es, es algo cultural, que no es algo hmm. que, que la gente haga. A Malas. propósito, espero. No, sí, sí. Pero sí que hay mucho, hay mucho, hay un cierto nivel de, de narcisismo, de, de ego, de, de mostrarse. Sí, pavos reales, un poco, sí, ¿no? un poco así en general, ¿eh? Estoy generalizando bastante, pero... Sí, 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 eh, pero lo entiendo, sí. Allí eh, la gente, especialmente en Bélgica, no, creo que no se toma tan en serio. vale. Eh, porque es porque la llegada de Europa. Sí, Entonces, sí no... pero es verdad, es verdad que no hay... De hecho, esto me lo decía la chica judía justamente, me decía, tío, yo flipo porque aquí... Eh, porque era, no sé si era el Mundial o, o era algo así, y me decía, es que aquí la gente, sí, va con el equipo y lo celebran y tal, pero no tienen ese sentimiento de nacionalismo y tal. Claro, ella era de Israel y tenía el sentimiento ahí, digo, claro, eh, es que... <laughs> Pregúntale ahora. <laughs> sigue, sigue estando a favor, pero porque veo sus stories. Pero claro, yo le decía, claro, la gente de Bélgica está aquí tan tranquila, como bueno, es lo que hay, vosotros estáis ahí como nos han echado de todos lados donde hemos estado y ahora os, a, os venís arriba y hacéis piña y tal. Pero claro, es verdad que en Bélgica es todo muy como... Claro, es un país joven, eh, es un país formado por varios grupos, eh, por varias culturas. Hmm. Eh... Que también hay choque ahí, igual sí, que aquí hay, hay Cataluña, hay, España... Sí, hay choque, eh... pero como tienen una, una distribución diferente, o bueno, sea, que claro, es un estado federal, claro. está el... Flandes que tiene su gobierno que hacen lo que sus impuestos lo hacen lo que quieren está mm. la parte de balonia que para lo mismo que mm. Bruselas que es bilingüe es un, es un lío inmenso todo lo que es administraciones gobiernos y tal Pff, no, 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 no se ponen de acuerdo nunca por eso te decía que pues, está idealizado el norte yeah. pero pero sí que pues eh, pues eh, son culturas no, no hay una unidad no hay algo que los una claro. aparte del rey vale. que, su, que suelen ser bastante monárquicos de todos vale. aparte del rey y, 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 lo, y la selección pues no hay mucho que... Yeah. y cada uno vive en su burbuja de país, claro. dentro del país claro, ¿no? y... Y... obviamente sí que está la, la, izquierda, la, 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 la extrema derecha flamenca que, que son no independencia y tal siempre hay extrema derecha sí. en todos los países en todas las partes eh, pero pero la gente es menos de salva ¿no? menos claro de... es, es, en, en su en su uh, su manera de, 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 de expresarse o de o de mm. comunicarse o de vivir su vida hay menos esta, esta confrontación que Yeah. aquí tengo la sensación de que es muy fácil ya yeah. que sí. aunque que choque, los choques, los choques ego, que de... la gente que se enfada con sus amigos porque x y porque ha dicho tal o porque no me ha enviado un mensaje o porque ya ta... yeah, esa no, gente no, es más no, going, igual tenía ¿no? otra cosa que hacer no, yeah. no te ha mensaje deja de ser gilipollas igual te escriben yeah. no, no, no. Yeah. <laughs> y, pero igual también hay más menos vínculo, menos fuertes igual la gente a la vez que es más tranquila luego no hay tanta piña con, yo qué sé, con los amigos o las familias. Bueno, igual. No sé. Igual puede, puede ser, puede ser. Mm -hmm. Yo tengo conexiones que son muy fuertes, pero ta también es verdad que mucha gente, pues van y vienen. Eh, es, sí. es también, un, es especialmente Bruselas, es una ciudad muy de paso. Claro. Mucha gente que viene para hacer un, una, un, un, un training ship o no sé qué en, la, en las un, instituciones yeah. y luego se van, vienen de aquí, vienen de allá. Yeah. Entonces igual sí que es más eh, volátil eh, claro son... de hecho la gente que vivía contigo cuando yo estuve ahí están en Francia ahora no bueno están todas en Francia bueno así? no siguen no, no, sigue en... no sigue en Bruselas pero las otras estaban en Francia y tal. Y a en Italia, imagino. Ya ves. ¿Qué tal acabasteis viendo? ¿no? Acabamos fatal. Sí, ¿no? Acabamos fatal, pero luego me envió un mensaje un día completamente random, um, disculpándose, y yo le envío otro mensaje también, disculpándome de mi parte de, de, de culpa. Es que de claro, Todos español tenemos... e italiano, erais muy Ahí, sálvame. Muy, muy bueno. Erais muy sálvame. Bueno, muy bien. No, te he traído un regalo, sí. Adri. Igual sí, ¿qué dices? que más te pero traído un regalo? regalo. ¿Pero qué dices? ¿Qué más te he traído un regalo. Primero te voy a dar la primera parte del regalo. Hostia, que lo llevas ya en el bolsillo. ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, mierda. Espera, que he quitado los. ¿Para? Toma. Pero qué cojones. Toma. Toma. Son cinco céntimos. Porque cuanto más pequeño mejor. No siempre, pero en esta, en esta ocasión. Te he traído un regalo que puede ser mucho más de lo que es ahora. Me vas a hacer invertir en algo. <laughs> a ver. Esto... Eh, y... <laughs> ¿Izquierda o derecha? Eh, izquierda. Siempre izquierda, le he dicho. ¿La mía o la tuya? Ah. La... Izquierda, izquierda. Mi izquierda. Tu izquierda. izquierda. Tu izquierda. Siempre izquierda. Le he dicho lo mismo al señor al quien se lo he comprado. Te toca el Cleopatra. Gana 100.000 euros. Un saludo a nuestros amigos de la 11. Vale, 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 vale. Vamos a suerte, rascar esto. Espera, tenés... a ver, igual lo podemos hacer que se vea cómo sale ¿o no? o no. Da igual, ¿no? Nuestros amigos los ciegos podrán escuchar este podcast. <laughs> vale, a ver, pero ¿qué, qué, 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 ¿cómo va esto? ¿Hay que rascar? Mira, esto es, hay que rascar. Si este símbolo ¿Mm? es alguno de estos. Ah, vale, porque el símbolo estará aquí dentro. Cuando claro, lo rasques. Cuando lo rasques. Vale, vale. Vas a grabar esto, ¿eh? Claro. Vale, vale. vale. Pero, uff, vale, vale, perfecto. ¿Tienen los, eh... Pero este es tuyo y este es mío, ¿no? Sí, porque me he dicho, si gana él y yo no, me voy a sentir como una mierda. <laughs> pero pero si puede gana ser que, yo y él no, puede pues ser mira. Que, pero puede ser que gane yo y tú no. Igualmente. Ya, pero bueno, como estamos juntos, me pagas la comida. Ah, vale, no, no, va, esto va a media, si lo <laughs> ganamos. Bueno, venga. Claro, nosotros la tradición que tenemos, eh, con mis amigos, cuando hacemos esto, es que ¿Mm? si te toca algo, lo tienes que o, o reinviertes para todos. ¿Mm? Bueno, sí, claro, esto. O, o, o no, no, la hay, no hay otra opción. No, lo que ganes, lo tienes que reinventir para, para todo. A no ser que ganes 10.000 mil euros o 10, hasta 100.000 mil euros puedes ganar con Cleopatra. Pero bueno, tú Más dado a mí, el que te puede ganar hasta cien mil euros. Y ¿y yo tú? no te he dado nada, hasta... lo has escogido tú. Ah, tú has vale. escogido la de la izquierda, 150. y como, buena de, como buen cupón de izquierdas. Es menos, es menos. De <laughs> que el de derecha. Vale, a venga. Ver, venga. Vamos allá. Atención. Esto va así. Va así. Ah. Sí, rasca, rasca. Guate. Atención, Serpiente y anillo. y anillo. Serpiente y anillo. Pues nada, gracias por jugar. <laughs> Mejor suerte en la próxima. <risa> <risa> Muy bien. Bueno, ahora te toca a ti, ¿no? Venga. Vamos a medias, ¿no? Venga, vamos a medias. Espera, que te hago el vídeo yo ahora primer número el 13 ay qué ganado qué ganado! dos euros ha ganado ganado dos euros cuánto te ha costado dos euros está <laughs> muy bueno yo creo que ha recuperado la inversión tío creo que la recuperación la, sí la inversión está recuperada muy, muy bien bien hecho bueno es el primer invitado que te trae un regalo hombre sí tampoco he tenido tantos eh bueno no de hecho ah. lo que G Gerard el primer invitado eh, me trajo lo que no me lo dio en cámara pero había estado en la India y me trajo una movida de la India, como un. una. algo pintado, muy pequeñito. No era un cuadro porque era, era como algo pint, era como de este tamaño, pero algo pintado. No, muy era igual. un rasca y gana. Raskaigana India, a ver si lo tengo. no bueno, sé dónde está, Uf. da igual. Da igual. Sí, sí, sí. Pero bueno, todos los invitados me traéis eh, felicidad. Ah, qué bonito. Sí, sí, sí. Falso, pero bonito. No, no, sí, está, sí, está, está, está guay, ¿no? ¿Quieres. Eh, ¿Hemos hablado ya de todo? No sé. Bueno, lo sé. Que, el que ha hecho el guión eres tú. No he hecho ningún <laughs> guión. Bueno, ¿quieres ver lo que tenía apuntado? Venga, a ver si queda algo. Tenía apuntado, pues, mira, eh, cómo nos conocimos, ya lo hemos hablado. Hoy comemos pesto. <laughs> lo tenía apuntado. Porque... Bueno, porque tengo pesto. Ah. Hice pesto el otro día. Ah. Así que luego haré... Bueno, a no ser que quieras ir a algún lugar. Bueno, comer. vemos y bueno sí, quieres ya. mi pesto <laughs> <laughs> oh. joder Tengo ganas de comerte el pesto que hice ayer sí, tío sí 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 vamos a comer pesto no que no que no, ya pesto. está vamos por ahí no pasa nada eh, y a raíz de esto me acordé de las carbonaras de Bruselas que hacíamos ah, que tienen un lugar en mi corazón porque especial, era como, ¿eh? sí, ir al Deleuze, de les a comprar Deleuze, de de sí, sí. a comprar eh, fue a o sí, un día hiciste, un día te quedó tan buena tío, también me ayudaba que muchas veces las comía como de resaca y siempre entra mejor, <laughs> siempre entraba bien, pero no, pues muchas veces era que tú ibas a currar y tal incluso yo a veces cocinaba, eh eso fue muy guay, tuvo una que te, te... Bueno, salgo ya, ¿Qué, ¿qué comemos? No sé qué. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no lo digas muy alto, que siempre que sale mi novia de currar me cuesta, me cuesta mucho pensar y es como, puedes pensar lo tuyo. Dímelo tú y lo, lo haré mal, pero lo haré. Pero es horrible el pensar... Yo creo que el, el momento en el que perdí, que me volví adulto, fue el momento en el que tuve que pensar que a cocinar. Cada día, cada día, cada día. Dos, al menos dos veces. Ya. ¿Y tú no te pasaba que tenías como tres o cuatro platos y repetías a la saco? Carbonara. La carbonara. Sí, la claro, carbonara. Todo el día comíamos carbonara. Carbonara viendo Friends. Sí, pues sí, sí. 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 Mm, sí. Ahora, bueno, ahora está el TikTok. Sí, ah, quiero, te lo, ahí quiero, te dice quiero, quiero, cosas. Quiero, sí, 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 sí. Mira, cojo esta. Ya, tío. Es que Es lo que más me gusta de mi trabajo, que no tengo que cocinar. Que te lo dan ahí. Me lo dan. Me traen... Me traen hmm. Bueno, me dan la comida ahí con el rodaje y luego por las noches... Pues no como. ¿Te gusta? ¿Te gusta currar en el cine? Sí, sí, sí. ¿Estás contento? Estoy muy contento. Lo que pasa es que me empieza a aburrir, me empieza a aburrir de mi trabajo. Porque estás de ayudante de dirección. Estoy de ayudante de dirección. Llevo algo más de tres años siendo tercera ayudante de dirección, a excepción de algunas veces que he pasado segundo eh, o primero, depende del proyecto. Porque hay ayudante, el director, el que le ayuda a él, que es el de ayudante de dirección primero. Sí. Y luego, ¿el segundo qué hace? El segundo ayuda al primero. <laughs> y el tercero ayuda al segundo. segundo al... Sí, más o menos. No, a ver, el primero es... Diga... El primer ayudante de dirección, digamos, que es el, el, el jefe del el director de la orquesta. Yeah. el que lleva el rodaje, el que marca los tiempos, mm. eh, los ritmos, bueno, qué es lo que tenemos que hacer. Mm. Eh, luego está el segundo ayudante de dirección, que depende... Hay dos maneras de hacer cine: está la manera anglosajona y está la manera francesa, bueno, vale. los que conozca yo. Eh, en Francia, en, en, la, en la anglosajona en general, el segundo ayudante de dirección está en la oficina más que nada preparando el, el resto del rodaje mm -hmm. o, y, sobre todo, preparando las call sheets, y el tercero está ayudando en el plato. Pero en la fra versión francesa, el segundo muchas veces también está en el plato. Vale. Y hace un poco, pues eh, ahora va al. Un a la poco vacina, de tono. Estos franceses. Sí, sí, sí. Vamos la ventaja para que no. Pero tranquilo. Si no cambia mucho todo el rato y eso pasa porque no Vale. Vale, entonces la versión francesa. Sí, la versión. La versión, fran la versión francesa. Está también bastante en el, en el plato va vale. Y el tercer ayudante de dirección Principalmente se encarga de eh, De los actores Actores, figurantes eh, Vale, sí eh, Y todo lo que es La la, la coordinación Del maquillaje eh, vale. co eh, de toda esta apellas, vestuario ¿sí? preparar a todo tener, el mundo. Pre tener a la gente lista para actuar exacto que sí. en general los ayudantes de dirección su trabajo en general es asegurarse que todo esté listo para poder grabar cuando tenemos que grabar cuando dice acción aprovecho porque no había hecho claqueta ahora ya me acuerdo eh... bien 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 bien, bien. Eh... vale y ya está cansado de ser tercero sí ya empiezo ya tengo ya, ya, ya tengo ganas de empezar a hacer tener más responsabilidad y hacer más yeah. cosas porque tercero está guay porque pff, no tienes responsabilidades y estás un poco por ahí uh, flotando y tal mm. que, que mucho curro pero bueno no hay tanto segundo tienes mucho más control de todo el proyecto trabajas en la, en la preproducción estás haciendo el, el de Puigdemont no no sé como esto? Pues, co sí, sí. Coges el guión y vas a, mirando todo lo que necesitas. Sí, el desglose, ¿no? El desglose, sí. Que te tengo un francés. <risa> <risa> eh, y está. Pues claro, tenemos una visión mucho más global. Estás en contacto con todo el equipo de una manera mucho más sí, sí. cercana. Se claro. siente más partícipe, ¿no? De claro, en, en tanto que tercero, pues te lees el guión, eh, haces unos días de preparación los días antes. Y tu único trabajo de oficina es hacer los sites que son los, las, los guiones de lo que vamos a grabar el día siguiente. Pero aparte de eso, no acabas de tener una visión global de él. Un día vas a echar de menos ser tercero. Un día dirás, ¡ay, qué, qué, tranquilo, Ay, qué estaba. tranquilo estaba! <laughs> no, pero está guay. Y tú alguna vez... Te... Porque a mí me ha pasado y creo que más gente. El otro día estaba con, con una amiga de, de Olivia también. Y que estaba como... No sé, parece que mi vida está en un punto muerto total y no sé qué hacer. Y, y, y a mí me ha pasado de que más o menos como que tú has tenido ese momento de uff no sé qué coño hacer con mi vida no sé dónde voy y luego ahora ya estás como vale estoy llegando a donde quería o, o siempre has tenido claro no seguro que yo acabaré currando en cine y será guay o... no obviamente claro en Yeida dónde coño voy claro sí que eh, cuando, gracias al hecho de, de hacer vídeos de YouTube y tal, mm. cuando empezamos con bizarrismo y de, de rodajes y tal, sí que mm, me di cuenta de que me gustaba mucho el rollo este de, de grabar cosas de, mm. de rodaje. Claro, aquí la cosa es que aquí en España hay muchísima gente y es una industria relativamente pequeña. Mm. O sea, es, es muy pequeña en relación a la cantidad de gente que se quiere dedicar a ello. Mm. Entonces, o eres el hijo de, o el primo de, o o tienes mucha pasta y vas a las CAC mm. o a alguna escuela de cine te la pagas y ahí ya puedes poner un pie dentro, pero es complicado, es una industria complicada y esto pues es, se sabe mm. y, y, y además, bueno, para mis padres siempre era pues si quieres hacerlo lo haces, pero primero te tienes que sacar una carrera, me saqué periodismo, que tampoco no pero, pero ¿no? había algo de cine, sí, tal, había, había algo de periodismo de cine, claro, y por, eso, por eso por eso hice, hice mm. que se le, escogí esa, esa carrera. Cuando, cuando terminé la carrera y estuve, estaba en, en, en Bruselas, sí que hubo un momento en el que dije: Bueno, dejó un poco de lado este sueño de trabajar en el cine, porque hay otras cosas que me llenan, y pues, pues en ese momento, eh, ir a fregar platos eh, en una cafetería, pues estaba contento porque estaba viviendo una experiencia y tal, claro, llegó un momento en que yeah. estuve ya hasta el hasta el mismísimo de estar fregando platos y estar ahí apalancado. O sea, también además, está bien, ¿no? Haber tenido a ti te parece que haber tenido curros de mierda en su momento. Sí, totalmente, totalmente, y además que me permitió Llegar, o sea, el, en el momento en el que decidí arriesgarlo, to arriesgarlo todo, no tenía nada que arriesgar, pero bueno, dejar todo de mi vida de, de lado, mm. yo estaba currando de guía turístico, tenía, yo estaba sobreviviendo bien, fue duro el momento de tener que volver a pedir algo de dinero a casa para ayudarme a pagar mm. el, el, el alquiler. Ya. Yeah. Eh, pero en ese momento ya fue una, una, una elección, como tú, como tú con la comedia, pues, pues 100%. Es decir, bueno, lo voy a intentar. Si, si no funciona, pues lo habré intentado. Si funciona, pues eso que me, eso que me llevo. Y está funcionando. Y está, y está funcionando. Claro, también eh, tuve mucha suerte. La verdad es que fui a Bruselas de voleo de, completamente al azar, casi. Yeah. Y, y me salió la jugada súper bien. Ya, yeah, pero bueno, toda la vida suele ser un poco así. Porque yo también fui a Lleida de voleo porque no entré en Barcelona, por ejemplo. Y a raíz de ir a Yeida, pues quiero decir que al final todo puedes es... de todas esas bromas de Yeida que no podría sino... Que no podría, sino... No, pero bueno, que os conocía, que os conocía mucha gente que, que luego y me desarrollé de una manera que me ha llevado a ser quien soy ahora. Claro. Y entonces, sí, es todo un poco a... No puedes planear nada en realidad. O sea, puedes planear cosas como quiero estudiar cine, pero luego... O sea, no o sé, sea, hay mucho que no está en tu mano, creo, que te lleva un poco la vida. La verdad es que sí, ya te digo, mucha mucha suerte estar en el buen lugar en el momento. Sí, tienes que estar ahí. También Luego, la también cosa... tienes que valer y, y sí, porque totalmente. si tú tienes suerte y te cae eh, de repente un O mañana te dan un programa de tele, uf, es, puede ser una suerte o puede ser una putada. Porque... Claro. O igual, a veces las cosas te llegan antes de tiempo. O sea, son muchos factores que, que la suerte influye, pero tú también tienes que. Sí, estar sí, ahí. sí. Totalmente. Y el hecho de haber haber tenido otra vida antes de empezar a, a. En el cine también me ha hecho. Claro, no es lo mismo empezar a currar en un ambiente que es muy demandante, eh, pues mucha mucha caña, cuando tienes 18, bueno, no, mm. 20 años, que cuando tienes 30. Mm muchas veces te encuentras con gente que no sabe gestionar su estrés y que puede gritarte o hablarte mal en X situaciones para... No para todo el mundo, pero cuando tienes 22 años, acabas de salir de la universidad, que llegas allí, yeah. no es lo mismo que <laughs> vale. estás ahí, joder. Ah, Manolo patal. Yeah. Ah, no sé, yo también tengo, una, tengo un don para, para relativizar bastante las cosas y yeah. nunca tomarme las cosas. A veces que la gente viene a disculparse por cosas y no sé de por qué se disculpan. Tú <laughs> sí, te va, tendría vale. que haber hablado así, ¿no? ¿ah? <laughs> Mal sí. vale, no pasa nada, te perdono. Tranquilo. <risa> <risa> um, invítame a algo. Y... Pero yeah. sí, no sé, sí, creo que estoy... Tengo ganas de, de cobrar más, eso sí. Eso porque siempre. ya empiezo a tener una edad y yeah. quiero que... Bueno, ya, aparte de que las, 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 las Aparte tareas... de cumplir mi sueño, quiero, quiero <laughs> comer. Sí, claro. Ya, yeah, tío, todos estamos un poco así a veces, sí. El sueño mola, pero comer también. Pero bueno... Paso a paso, también es eso, mmm, cuando empiezas con 20 años dices, ah, oh, qué curro de mierda que tengo y qué sueldo de mierda tengo. Y luego, o sea, rara vez va peor, esto se lo digo a la peña también, que cuando hablamos y es como, mmm, rara vez alguien con, puede pasar, pero rara vez con 30 años tienes un curro peor y cobras menos que con 20. Mm. Rara vez 10 años después de estar en una industria tienes un curro peor y cobras menos que 10 años cuando empezaste. Claro. Entonces hay que tener un poco de paciencia también. Pero bueno, Luego también eh, tampoco hay que normalizar. Eh, no, claro, eh, el, 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 el trabajar gratis y todo claro, eso. No, 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 no claro, estoy claro. diciendo eso. Eh, pero, pero sí, coño, trabajar gratis. <laughs> no, no, pero, pero que es normal que cuando empiezas en algo no estés arriba. Cuando empiezas claro, en algo, pringas. Es, pringas. Dentro de pringar tienes que decir, bueno. Quiero pringar con unas condiciones decentes, te... quiero pringar con unos derechos, aunque sean... Claro. Yo me acuerdo, me acuerdo el, el momento en el que decidí eh, dejar de buscar trabajo en comunicación, dejar el máster de, de periodismo y tal, y fue el momento en el que me dije, hostia, si tengo que llevarle café a un gilipollas, prefiero al menos que sea a un gilipollas al que aspiro a convertirme. <laughs> Ya. ¿Sabes? O sea, si me tengo que poner a ser un, una mierda en una agencia de comunicación de marketing o a un periodista que fuma ducados en su, en su oficina. Hostia, no, no sé con qué periodista has tratado. En los años 80, ¿no? <laughs> pero, pero sí, lo del marketing, tío, guau, tío. Claro, es eh, si, si voy a hacer. Eh... Fotocopias Fotocopias eh... para el ayuntamiento de tal más vale Más vale hacer fotocopias para algo que me mole Pero claro. no habrá gente que le molará hacer fotocopias para el ayuntamiento Claro, eh. Pero yo, yo me dije yo paso, paso de, eh, de, 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 de tener que pasar por este proceso para llegar a cobrar algo eh, En algo que ni me interesa. En algo que no quiero No, no quiero que que, es que prefiero no hacerlo Prefiero ir a fregar platos Y eso es lo que hice Ya Sí, bueno, yo me fui a repartir flyers o a mierdas así. Sí, era un punto de decir, ¿para qué luchar por algo que tampoco me mola re realmente? Solo me hubiese, bueno, me hubiesen hecho una putada si en la SER me hubiesen dicho, va, te quedas en deportes y ahora igual sería un puto periodista deportivo y toda mi vida sería decir, hmm, hoy en el Madrid va a jugar. ¿Cómo? Que no juega Modric hoy, no puede ser. Vamos a hacer tres horas de tertulia sobre que no juega hoy. Buah, tío, hubiese sido terrible. No, si hubiese sido de Fórmula 1, igual me lo hubiese pasado bien. Igual, y todo. igual, igual, igual te hubieran escuchado más que tus podcast. No, 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 no sé, no sé, no sé quién es Mordridge. Tiene nombre de malo de película de, de Sherlock, ¿vale? El, El. ¿Cómo sería? De Sherlock, eh? De Sherlock, no siga al señor Modric. Siga al señor Modric. Señor Modric, tenemos a el señor creo creemos que Sherlock está siguiendo nuestros pasos. ¡No! Otra vez Sherlock. ¿Por qué? Tranquilícese, señor Mol. de usted habla de usted ¿no? a su esto como muy, muy educado eh, malo pero muy educado, muy educado ¿no? a su el señor Modric ya eh, señor tío, Modric. o suena también como a malo de Disney ¿no? o como a, a malvada de Disney en cualquier caso a malo vale, siempre es malo no, no va a ser oh Modric gracias por salvarnos no Modric no. siempre es malo ya ¿quién te salva te salva te salva un nombre Vape. Mbappe, 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 Mbappe. no, es muy difícil ¿ves? vape vape no no. Bape. No. Eh... no, tiene que ser Messi, Messi, Messi Messi, Messi. pero Messi tampoco no, tampoco es que los futbolistas en general tienen nombre Adrián? de malos Adrián Adrián el Adrián el futbolista es futbolista ese... está en el top 10 en <laughs> el top 10 de Adrián en el top 10 de Adrián, de Adrián bueno, sí pues no pues no me hubieses escuchado tampoco si hubieses no. sido no. periodista es que a mí me cuesta mucho yo no sé cómo lo hacéis yo mis respetos a toda la gente que escucha podcast <laughs> no sé cómo la... aguantar es esta mierda, no sé pero enhorabuena, estás... chavales. Así, no, yo lo intento, lo intento varias veces. ¿eh? No has escuchado algo nunca. A ver, he escuchado al, el, el aquí estamos, sí que lo he escuchado alguna vez. ¿Ves? Eh, Creo que ayuda cuando los... es una conversación y no un loco hablando. solo. <laughs> los cortes que pones y tal eh, por Instagram, así que lo veo. Pero eso no es escuchar un pero... poco. <laughs> claro, no, pero es que incluso en o la radio... He intentado... No, es que no, no tengo la costumbre de escuchar la radio. Y en la radio... Eh, la, lo puedo escuchar más porque las, las tertu nunca se habla muy, mucho rato de la misma cosa ya yeah. sabes y siempre van cambiando de voces ponen la musiquita y tal es, claro, más, es más claro a mí, ¿no? yo mí lo que me pasa con los podcasts incluso he intentado escuchar en, en podcasts de, de, de gente que trabaja tengo gente que trabaja en el cine de podcasts de temas que me interesan claro. la cosa es que los pongo y a los cinco minutos me doy cuenta de que llevo cuatro sin escuchar y yeah. no sé de qué va la no sé de qué están hablando y me cuesta mucho seguir entonces eh, la gente me dice sí cuando friego los platos y yo sí. un ratón, lavaplato ese es el momento eh, no pero es que no incluso <laughs> y, incluso en esos momentos se me desconecta la mente y soy incapaz bueno, de, de seguir fíjate que he acabado comprando tu teoría porque me has aburrido ahora en <laughs> este speech es verdad que es aburrido Estoy ahí <risa> <risa> no, no no Pero de, así, devuélveme bueno el Cleopatra <laughs> devuélveme los cero euros <laughs> eh, no, ya está pero bueno, sí que y, y que escuchas, escuchas música ¿no? pongo música, sí eh, vale, ¿quieres? igual esto si no lo corto, pero ¿quieres que para acabar este episodio me pasas una canción tuya y suena una canción tuya que has hecho? pero tú me dijiste, no quiero. ay, quieres, qué ¿no? vergüenza <laughs> Qué vergüenza. Esto te lo digo, si lo, luego lo dejamos, lo dejamos. Eh, nos vamos con una canción de Rogerti. Que vaya bien. Gracias por venir al podcast. Eh, nada, un placer, tío. Muchas gracias por invitarme. Mucha, ilu mucha ilusión. Eh, un opción. abrazo, un abrazo. Bueno, tío. Eh, gracias por venirte, hueles bien, ¿eh? Muchas gracias, me no llevo perfume. ¿No? Me, porque como voy al Duty Free luego, me voy a poner un perfume ah, de elección. Ah, claro, claro. Sí, pues la camisa que mi madre me la ha lavado. Film. It's not a film about me, but it's a film about... Tío, pues nada, vamos nada. a comer ese pesto, ¿no? Venga. <laughs> vamos a comer. Vaya, tenemos ahí. que pasar por la once también. Sí, muchas vamos cosas a comer que hay por hacer. ahí, no pasa nada. Cago en la puta, se me va a poner malo el pesto. En Tarragona, eh, ¿24 de mayo? 24 de mayo en Logroño. ¿En Logroño? Guau, wow, dos horas y pico, ¿eh? Ostras, pues se me han pasado volando. Sí, a mí también.